Hola, ¿qué tal, cracks? En el torneo Clausura 2005, el Club América se proclamó campeón del fútbol mexicano, luego de vencer fácilmente en la final de vuelta a los Tecos. Con un marcador global de 7-4, las Águilas cerraron con un título un gran torneo que tuvieron bajo las órdenes de Mario Carrillo. Esta fue la alineación de aquella gran final. Así es, solo dos extranjeros. Solo dos. De estos 11 jugadores, únicamente dos siguen activos. Dos más ahora son políticos y algunos más directivos. Pero si quieres saber qué ha pasado con cada uno de ellos, quédate en este video para descubrirlo. El torneo Clausura 2005 fue uno de los mejores en la historia del América, pues de un total de 23 juegos disputados entre Liga y Liguilla, ganaron 10, empataron 12 y únicamente perdieron un solo partido. Esta fue una derrota en casa contra Rayados de Monterrey. En la fase regular, terminaron en segundo lugar del grupo 1 y en tercero de la tabla general, por lo cual calificaron a la liguilla. Ya en esta fase, enfrentó a Santos en los cuartos de final. En ambos partidos terminaron empatados, por lo cual avanzó a semifinales, por mejor posición en la tabla. En las semifinales, enfrentó a Cruz Azul, a quien venció en ambos partidos con un global de 6-2. En la gran final jugaría contra los sorpresivos Tecos. En la ida quedaron empatados a un gol, pero en la vuelta las Águilas mostraron mucha superioridad y lograron el título número 10 en su historia. Luego de salir campeón, Ochoa continuó 6 años más en Coapa, dando muy buenas actuaciones y ganándose los llamados a la selección mexicana. En 2008 participó en un partido de estrellas junto a Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, entre otros. También se convirtió en hasta hoy el único jugador mexicano en aparecer en una lista del Balón de Oro, entregado por la revista France Football, al mejor jugador del año, y quedó en el lugar número 30. Llegó su momento de emigrar al fútbol europeo con el Ajaccio de Francia, donde desafortunadamente descendió. Se fue al Málaga, donde no tuvo muchos minutos y estuvo en la banca casi toda la temporada. Para 2016 llega al Granada, donde fue titular toda la temporada, pero una vez más descendió. Con la selección mexicana no pudo ser titular en dos mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero en su tercera oportunidad en Brasil 2014 no solo fue titular, fue una gran figura de México en todos los partidos. Ahora juega en la Liga de Bélgica con el Standard de Lieja. Dos años después de ser campeón, América anunció su salida del equipo, por lo cual tuvo un paso por la MLS con Dallas FC. En 2009 regresó a México para jugar con Puebla y posteriormente se incorpora a Monterrey, donde es pieza clave para conseguir dos títulos de liga y uno más de Liga de Campeones de la CONCACAF. El 17 de enero del 2010 es nombrado mejor defensa central del fútbol mexicano y solo dos años después decide retirarse del fútbol profesional. Ahora trabaja como director deportivo del Monterrey. Luego de 10 años defendiendo los colores del América, el chileno regresa a su país en 2008 para jugar con Colo-Colo. Al no poder consolidarse, regresa a México con el Necaxa, equipo con el cual desciende en el torneo Clausura 2009. Para 2010 regresa al club donde debutó, Deportes La Serena, y el año siguiente, una vez más, regresa a México para jugar con Veracruz, el último equipo profesional en su carrera. Tras su retiro, entra al ámbito político y en 2013 jura como concejal en la ciudad chilena La Serena, cargo que desempeñó hasta 2016. Tuvo un paso fugaz con los Pumas, regresó al América para jugar el Clausura 2007, la Copa Libertadores y un Mundial de Clubes. Fue cedido al Necaxa, donde no jugó ni un solo minuto. Luego fue a Veracruz, donde descendió y solo pudo jugar 5 partidos. Para 2009 juega con Alacranes de Durango en el ascenso y termina su carrera jugando con Atlante UTN, una filial del Atlante, en la segunda división.
El famoso gringo jugó el Mundial de Alemania 2006 con la selección mexicana. En el torneo Clausura 2009 es transferido a los Tigres. Tras no lograr destacar, se va a Necaxa y Estudiantes Tecos. Con ambos equipos desciende y para el Apertura 2012 llega a San Luis. Una temporada después ficha con Atlante. Y por último, en 2014 llega al Atlético San Luis para poner fin a su carrera profesional. Actualmente es auxiliar técnico en un equipo juvenil de Querétaro. Canterano del América, Paco Torres, después de ser campeón, ha jugado en 6 equipos de primera división: Santos, Jaguares, Atlas, Monarcas, Chiapas y en la actualidad juega con Puebla desde 2015. El Bebé y sus dardos envenenados jugó un gran mundial con la selección mexicana en Alemania 2006, lo cual le valió su fichaje con el Stuttgart de Alemania. Se convirtió en el primer jugador mexicano en marcar un gol en la Bundesliga y salir campeón en esa liga. Regresó al América para jugar 2 temporadas y en 2011 se confirma su traspaso a la MLS para jugar con el Chicago Fire. En este mismo equipo decide retirarse del fútbol profesional. Luego del retiro ha tenido algunas presentaciones como analista en televisión. Hace poco fue nombrado embajador de la Bundesliga en México y también se vio inmiscuido en el caso de Rafa Márquez, por supuesto prestanombres a un mafioso, pues es socio de Márquez en algunos negocios. Después de ser campeón en 2005, únicamente jugó con 2 equipos más, Necaxa y Querétaro, donde puso fin a su trayectoria en el año 2011. Ahora es presidente deportivo de Halcones de Morelos, un equipo de la Serie A en la segunda división profesional. El buen Cuau se fue del América en 2007, con 34 años. Y cuando todos pensábamos que estaba muy cerca del retiro, derrochó talento en la MLS con el Chicago Fire, opacando incluso a la figura de la liga David Beckham. Regresó a México para jugar en el ascenso con Veracruz, Irapuato, Lobos BUAP y Dorados. Jugando con Veracruz, es convocado para jugar el Mundial de Sudáfrica 2010, convirtiéndose en el primer jugador del ascenso que juega un Mundial. Regresa a Primera División en 2014 con Puebla para jugar 2 temporadas y fue ahí donde se dio su adiós definitivo de las canchas. A manera de homenaje, en 2016 América lo registró para el Clausura 2016 y tuvo un emotivo partido de despedida con el equipo de sus amores. Luego del fútbol entró a la política y se convirtió en alcalde de Cuernavaca. El Piojo López, con una buena trayectoria en el fútbol europeo, en 2007 regresa a su país para jugar con Racing, pero por problemas económicos con la directiva terminó en la MLS con el Kansas City. En 2010 cambia de equipo, se va al Colorado Rapids, donde resulta campeón de la liga. Es ahí cuando decide retirarse. Después de dejar el fútbol, decide participar en un rally en su país y ahora es directivo del equipo donde se retiró. Solo un año después de salir campeón, jugó 2 temporadas con Necaxa, 2 con Atlas y 2 más con Jaguares. Tras no encontrar más oportunidades en primera, decide ir al ascenso con Veracruz en 2009. 2 años después, regresa a la primera división para jugar con Puebla, equipo con el cual decide retirarse tras no ser tomado en cuenta en 2012. Actualmente espera una oportunidad para dirigir a un equipo. Luego de su exitoso paso por América, dirigió a 3 equipos más en primera división: Tigres, Puebla y Pumas, pero desafortunadamente en ningún equipo le fue muy bien. En 2010 fue auxiliar de Javier Aguirre durante el Mundial de Sudáfrica y ahora es analista para la cadena deportiva ESPN. Esta fue la actualidad del plantel campeón con América en el torneo Clausura 2005.
Si te gustó este video y quieres que haga más recordando a los planteles campeones del fútbol mexicano, por favor, dale like y compártelo en todas tus redes sociales. También escribe en los comentarios a qué equipo te gustaría que recordemos en el próximo video. Únicamente haré de equipos campeones en torneos cortos, es decir, desde 1996. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla junto a algunos videos sugeridos. Si aún no lo están, suscríbanse al canal, es totalmente gratis, y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F. Con F de fútbol.